dos. Hola, sí, dos. Hola, dos. Hola. No, estoy probando. Bueno, perfecto. Hola. Dos. Hola. Probando. Hola. Sí. Juntos por Entre Ríos.
que... Claro. Salió justo, che. Salió justo.
a pocos metros de la barranca del río Paraná, en el octavo piso de este hotel tradicional. De la lista, los candidatos de la lista Juntos. Saludamos a quienes nos acompañan aquí en el salón, como así también a los colegas intendentes que están ya en la transmisión. Ahí vemos a Mancilla, el intendente de Mancilla, el intendente de Alcaraz, el intendente de Victoria y el intendente de General Ramírez. A todos ustedes que están apoyando esta lista Juntos que vamos a presentar en Sociedad para todos ustedes. Y también está el intendente Sarubi de la Ciudad de La Paz. Vemos que se ha adherido ahí a la transmisión del Zoom, esta modalidad virtual que nos permite achicar las distancias. Quiero decirles que integran la Alianza Juntos por Entre Ríos, la Unión Cívica Radical, el PRO, el GEN, el Movimiento Social Entrerriano. Además, adhieren a este acuerdo Éter Entre Ríos, Entre Todos Entre Ríos, Movimiento, Integración y Desarrollo, la UCD, Recrear una Nueva Oportunidad, la Coalición Cívica, el Nuevo Espacio Ramirense y Nueva Generación Entre Ríos. Adhieren a esta propuesta de la lista Juntos. Y aquí están, la cámara los está enfocando. Vamos a ponernos en clima y hacerle sentir a los entrerrianos que estamos en democracia. Con el aplauso de todos los integrantes, vamos a dar por inicio este acto y vamos a presentar a los candidatos de la lista Juntos. Rogelio Frigerio, vecino de Villa Paranacito, en primer lugar. Marcela Antola es concejal segundo mandato ya de la ciudad de Gualeguay. De la Roque, el diputado nacional Atilio Benedetti. Del PRO Concordia, joven abogada Nancy Vallejos. Del partido Nueva Generación Entre Ríos, intendente actual de Pueblo Belgrano en el departamento Gualeguaychú, Mauricio Palito Davico. Desde San José, participando en la propuesta Una Nueva Oportunidad del Partido 1, Evangelina Müller. Del PRO de La Paz, funcionario del gobierno de Juntos por el Cambio, Guillermo Willy Bernaudo. Y desde la Unión Cívica Radical de Nogoyá, Julia Sosa. Estos son los candidatos de la lista Juntos. Señoras, señores, comienza a dar su palabra, a hablarle a todos ustedes, los que están aquí, como así también a los que siguen la transmisión por las distintas redes virtuales, el diputado nacional Atilio Benedetti. Vamos, Atilio. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. A los diputados nacionales, a los diputados provinciales, a los intendentes municipales de Juntos por el Cambio, que lo están haciendo de manera presencial, algunos de manera virtual, al comisario general retirado de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, a todos los dirigentes sociales, políticos, que están acompañándonos hoy desde en este lugar, que estamos restringidos, por supuesto, por la situación, pero fundamentalmente quiero dirigirme también a los miles de entrerrianos que nos están acompañando desde sus hogares, a través de estos
De estas maravillas de la tecnología que es la transmisión a distancia. Así que a todos, bienvenidos, muchas gracias. Y estamos presentando a nuestra lista juntos, que de alguna manera expresa una construcción paciente, participativa, representativa, que ha sido generada con mucha conversación, pero con mucha grandeza, que está integrada por distintos espacios políticos, por adhesiones de referencias de movimientos sociales, que está representada también por nuestro partido, por la Unión Cívica Radical, que ha cumplido 130 años este año, y que para formar parte, para consolidar este camino que comenzamos ya en el 2015, tuvo su congreso partidario con más de 300 congresales, deliberó, nos dio mandato y hemos podido participar conforme al mandato que nosotros hemos recibido. La participación que el partido nos ha pedido, pero a su vez dentro de un espacio amplio, de un espacio representativo del sentimiento, yo diría, mayoritario entrerriano. Así que la verdad que estamos muy contentos de haber logrado esta síntesis, que vuelvo a decir, se ha logrado con muchísima generosidad y renunciamiento de legítimas pretensiones para estar formando parte. Pero estamos presentando esta lista a los entrerrianos en un momento muy particular, en un momento de una elección, todas decimos que son elecciones importantes, pero esta es una elección bisagra, es una elección en la cual tenemos que poner un freno a un avance, una pretensión de avance del kirchnerismo, que al decir de nuestro presidente del Interbloque, Mario Negri, creo que lo graficó diciendo, están a 7 diputados nada más de llevarse por delante la República. Y esto no es un enunciamiento catastrófico, es un dato de la realidad, estamos ante avances que es necesario frenar y fundamentalmente desde la Cámara de Diputados. Avances sobre la justicia, avances sobre el federalismo, sobre las atribuciones de cada uno de los gobernadores. Pero no solamente eso, a quienes vivimos en una provincia como esta, avances sobre la actividad privada, avances sobre las actividades productivas, como ha pasado ahora con este absurdo cepo a las exportaciones de carne, pan para hoy, hambre para mañana, ya sabemos, ayer hablábamos acá en esta misma ciudad de Paraná con productores que dicen vamos a liquidar los stocks ganaderos porque no tiene sentido que hagamos esfuerzo, porque lo único que recibimos son cachetadas, más impuestos y cachetadas. Así que me parece que más que oportuno que hagamos este esfuerzo, que es un esfuerzo en dos etapas, que es un esfuerzo que tiene que ver con esta elección crucial legislativa nacional, pero también tiene que ver, como entrerrianos, todos sentimos que hace falta que comencemos un camino de construcción, una alternativa amplia, pero una alternativa de poder que sea capaz de poner freno, de producir un punto de inflexión en esta provincia que en los últimos casi 20 años no ha hecho más que estar estancada y perder esta carrera relativa con las provincias, con el resto de las provincias de la región centro, porque esta es la realidad, esta es la realidad. Así que tenemos este enorme desafío entre todos. A mí me gusta mucho el nombre de nuestra lista, Juntos, y aquí vamos a estar todos juntos. Ahora y luego que en todo caso la ciudadanía entrerriana resuelva en todo caso cómo debe ser la representación, que para eso están las PASO y vamos a utilizar y vamos a trabajar mucho de cara a este primer escalón que es en estos días de septiembre próximo. Pero digo, por encima de esto, tenemos el compromiso de avanzar en este proyecto grande, en este proyecto entre todos, que tenemos que construirlo entre todos. Así que yo convoco a la dirigencia de siempre, a quienes nos conocemos desde hace tanto tiempo, a quienes están llegando ahora, pero fundamentalmente a cada entrerriano, a cada entrerriana, vale la pena que hagamos este esfuerzo, que hagamos este esfuerzo en esta elección legislativa y que vayamos preparando este camino para construir entre todos esta provincia que nos merecemos y que estamos en condiciones de poder desarrollarla. Así que muchísimas gracias, mucha suerte Rogelio, en esta tarea de encabezar esta propuesta. Estamos todos para trabajar, para poner el aporte, para poner todo el esfuerzo que haga falta y caminar todos juntos este camino. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Primero quería agradecerles su participación acá en este espacio y agradecerles a todos y a cada uno de ustedes y los que nos están viendo por los medios digitales. Soy Marcela Antola, tengo 56 años, soy concejal de la ciudad de Gualeguay desde el 2015. Tengo dos hijos, Santiago y Facundo, y vengo a agradecerles enormemente, tanto a Rogelio Frigerio como a Atilio Benedetti, la posibilidad que me dan de estar participando en este segundo lugar en la lista de Juntos por Entre Ríos. Como comerciante quiero decirles que la situación es muy difícil, la situación de los comerciantes es muy difícil, el pagar un alquiler se les hace insostenible la carga impositiva, y entonces es por eso que nosotros hoy estamos acá para desde el Congreso Nacional poder brindarles ayudas a todos ellos, a todos los que lo están pasando mal. Camino mucho las calles y conozco a cada uno de los vecinos de Gualeguay y sé que la están pasando muy mal. Generalmente, bueno, siempre en Gualeguay hay una premisa que nosotros tenemos, que es el trabajar en equipo. Siempre hemos trabajado en equipo y creo que es la única forma de poder llegar a consensos donde podamos tener soluciones. Entonces, yo convoco a cada uno de ustedes, a cada uno de los ciudadanos de la provincia, a trabajar por Entre Ríos para tener un Entre Ríos mejor. Nada más. Gracias. Por ahora. Salió muy bien. Gracias. Me toca a mí. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que siento una tremenda emoción, orgullo de estar hoy acá sentado hablándoles a ustedes, a los entrerrianos que nos están mirando por las redes, a mis compañeros de la lista, a Marcela, a Tilio, Palito, Nancy, Evangelina, Willy, Julieta. Gracias, gracias por acompañarme, por estar al lado mío en este tremendo desafío que tenemos juntos. Gracias a nuestros senadores nacionales que están acá presentes, nuestros diputados, diputadas nacionales, a nuestros legisladores provinciales, nuestros diputados provinciales, nuestros senadores provinciales que también están acá, a nuestros intendentes, los que han podido venir, los que nos están mirando por las redes. Gracias por estar cerca, gracias por trabajar juntos por un Entre Ríos mejor. Y gracias a mi familia. Gracias Vicky, gracias Max, gracias Delfina. Fueron un año y medio de estar muy cerca, después de 4 años de mucho trabajo. Y ahora de nuevo, papá va a estar lejos, por un tiempo. Así que sé que eso es duro, pero de corazón también sé que ustedes saben perfectamente qué nos estamos jugando. ¿Qué está haciendo papá por Entre Ríos, por la Argentina? Es el momento de poner todos el hombro por las cosas que creemos. No podemos hacernos los distraídos. ¿Y en qué creemos? Creemos en escuchar, creemos en estar cerca. Nunca hemos dejado de estar cerca de los vecinos que nos han abierto sus casas, de los comerciantes que nos han abierto sus negocios, sus locales, de los productores, de los industriales, escuchándolos, sabiendo de primera mano qué es lo que los atormenta, qué es lo que los desvela, y construyendo también juntos una solución para esos problemas en el futuro. Los que podamos trabajar desde el Congreso Nacional, si los entrerrianos nos acompañan con su voto, y por supuesto lo que se puede hacer en el futuro, cambiando el destino de esta provincia que tanto queremos. También creemos en el diálogo, creemos entender puentes, no creemos en la revancha, no creemos en la grieta, no creemos en las divisiones, creemos que juntos cómo vamos a sacar esta provincia adelante, creemos que juntos cómo la gente nos quiere ver,
ocupándonos de sus problemas reales, concretos, de todos los días, de lo que le quita el sueño a los entrerrianos. De eso nos vamos a ocupar, de eso nos estamos ocupando. El futuro es hoy. El futuro es hoy y es un futuro muy difícil para muchos entrerrianos que la están pasando muy mal, la estamos pasando muy mal. Y eso es lo que escuchamos también en la calle. Muchos entrerrianos no llegan a fin de mes. Muchos jóvenes entrerrianos que con muchísimo esfuerzo se fueron a vivir solos, alquilar un lugar, hoy están volviendo a la casa de sus padres porque no pueden pagar el alquiler. Aquellos que también con mucho esfuerzo compraron un auto, lo tuvieron que vender porque no pueden ni siquiera pagar la nafta. Los comerciantes, que tienen que hacer casi magia para sostener con tantas restricciones sus negocios abiertos. Los productores, los emprendedores, los industriales, nuestra gente del campo. Estamos pasando un momento muy difícil. Somos una de las provincias con más pobres de la Argentina. Y sin embargo también somos una de las provincias con mayor potencial. Tenemos que recuperar ese orgullo, ese liderazgo que alguna vez tuvimos en nuestro país, donde nos miraban, miraban qué hacía Entre Ríos y nos seguían. Fuimos la cuna del federalismo, fuimos la capital de la Confederación, fuimos el lugar donde nacieron muchos héroes de la Argentina que forjaron nuestro destino. Y hoy vemos cómo provincias a las cuales no tendríamos nada que envidiarles, como Santa Fe, como Córdoba, se nos alejan cada vez más porque acá no hay oportunidades. Porque esas oportunidades se destruyen. Reconstruyamos esa Entre Ríos que todos soñamos. Es perfectamente factible. Nosotros estamos acá para decirles que sí es posible vivir en un Entre Ríos mejor. Y por supuesto, se dijo acá, el futuro es hoy. Esta elección es crucial. El kirchnerismo está a muy pocos diputados de ir, como dicen, por todo. Y tenemos que poner un límite. Y por eso tenemos que ponerle el cuerpo, hoy, ahora, en esta elección. Y lograr que nuestros valores, que las cosas en las cuales creemos la mayoría de los entrerrianos, se puedan defender. Tenemos que ponerle límite a esas cosas que están pasando, cosas concretas que están pasando. El avance sobre la justicia, para lograr impunidad o pretender lograr impunidad. Este posicionamiento de la Argentina en el mundo que no tiene nada que ver con nuestros valores, con nuestra cultura, con nuestras raíces. Estar peleado con nuestro vecino, con los uruguayos, con los paraguayos, con los brasileros, con los chilenos. Y estar cerca de países que ponen en duda algo tan básico como los derechos humanos de todos. Estamos también queriendo ponerle límites a ese avasallamiento contra todo el que quiere producir y generar empleo en la Argentina, donde se nos ponen trabas, se nos aplican los impuestos más altos de la Argentina y no tenemos por el otro lado servicios y bienes públicos de calidad. Tenemos que ponerle límites a políticas que quieren ver las aulas vacías, que permiten que la mitad de los jóvenes de Entre Ríos no terminen el secundario. Y de alguna manera hipotecamos con esto el futuro. Tenemos que ponerle límites a una política que mira casi de costado, de reojo, el avance del narcotráfico. Estamos trabajando para eso. Agradezco a Néstor Roncaglia que se nos suma con su experiencia, con su capacidad en la lucha contra el narcotráfico para hacer acá, en su tierra, porque es de Chajarí, todo lo que ya pudo aplicar a nivel nacional. No podemos darle la espalda al problema de la droga y del narcotráfico que le quita el sueño a tantas familias entrerrianas. Son muchas cosas las que están en juego y las que están en peligro. Y por eso tenemos que estar acá juntos poniendo esos límites. Y tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de por lo menos llevar 3 diputados nacionales al Congreso de Entre Ríos a trabajar por esos valores
y esas ideas y esas creencias y ese norte que queremos para nuestro país y para Entre Ríos. Se puede. Nosotros estamos convencidos de que es posible. Y es con todos. Es juntos. Es con la perseverancia del hombre de campo. Es con la fuerza del industrial. Es con la energía del emprendedor. Es con el acopiador, con el recolector. Es con el pescador. Es con el camionero, es con el empleado público. Es con el médico, es con el docente, es con el estudiante. Todos juntos, detrás de esta idea de que no estamos condenados al estancamiento, de que tenemos que recuperar ese orgullo que nos hizo grandes, que nos hizo líderes en la Argentina. Yo apuesto a eso. Yo quiero ser ahora diputado nacional por Entre Ríos para empezar juntos a transitar ese camino. Es con todos, es juntos. Muchísimas gracias. Dirigentes, legisladores, intendentes y sobre todo aquellos que nos están acompañando, el caso del amigo Pacinato de Mansilla, Darío Fenin de Alcaraz, Domingo Mayoco de Victoria, Bruno Sarubi de la Ciudad de La Paz y Gustavo Vergara de General Ramírez. Y a los que están siguiendo la transmisión, la presentación de los candidatos, señores, necesitamos para este momento un poquito de música en el sonido, porque Alicia me lo estaba reclamando, ¿eh? Te lo digo, Rogelio. Necesitamos un poquito de alegría, ya demasiadas penas tenemos. Por la vida, por la democracia, juntos, ya está en camino. Rogelio Frigerio, Marcela Antola, Atilio Benedetti, Nancy Vallejos, Mauricio Polito Davico, Evangelina Muller, Guillermo Willy Bernaudo, Julia Sosa, la lista juntos.